Tras suspender su medida hace unas semanas, con el compromiso de efectuarse en los próximos meses la entrega de sus víveres, los trabajadores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón retomarán con su paralización de 3 horas diarias en demanda la entrega de su vale nutricional de 500 soles mensuales. Tras reunirse con el director del nosocomio sureño, Víctor Chang Armijo, sin llegar a un acuerdo concreto, los trabajadores de los diferentes sindicatos por decisión acordaron nuevamente paralizar sus labores de 7 a 10 de la mañana. Pero hoy día hemos ingresado, nos ha hecho sufrir casi una hora para esperar después de 5:08 de la mañana, la primera hora, nos ha hecho esperar ahí, nosotros ya veíamos su no interés en los trabajadores, no le interesa a los trabajadores, pero nos ha recibido tanto exigirlo. Pero ha sido casi, se puede decir, por gusto, porque no se ha sacado nada, ninguna solución, al contrario, ha querido seguir engañándonos, venciéndonos como siempre lo sabe hacer. Es un mentiroso de un funcionario público, eso no puede ser. Entonces nosotros aquí hemos optado ahora de que nos diga la verdad, que si nos va a dar o no nos va a dar. ¿Qué es lo que están pidiendo, señor? Nosotros estamos pidiendo una nutrición alimentaria, que se viene dando una resolución de Minsa, ¿no? Entonces eso nosotros simplemente le pedimos, que es con recursos propios directamente recaudados, pero el señor, aquí el director, desviando, no quiere dar, envía al MEF, envía consultas al pliego, cuando ellos saben perfectamente de que no es dinero del MEF para que puedan hacer cambio de partidas y pueda participar. Y acá directamente recaudado le corresponde a cada director, así como se programa viáticos, se programan horas extras, así de esa manera, horas diferentes rubros, así tiene que decidir el director. El secretario general de los trabajadores asistenciales del nosocomio, Máximo Menacho Cano, señaló que este vale nutricional fue oficializado por el Ministerio de Salud en el 2017, quien autorizaba a los hospitales públicos a nivel nacional el pago de este beneficio con ingresos recaudados. El dirigente indicó que el vale de 500 soles no se dará en dinero en efectivo, sino en vales de consumo en conocidos supermercados de Chimbote, solo con alimentos ya seleccionados por el Ministerio de Salud, que ayuden a contrarrestar posibles enfermedades adquiridas propias de su trabajo. De la misma forma, señaló que se sienten maltratados por el director Víctor Chang Armijo, quien en mala forma se habría negado a continuar con la reunión donde les exigían el cumplimiento de este pago que se viene dando ya en otros hospitales. Asimismo, precisó que continuarán con esta medida de 3 horas diarias y, en caso de no ser escuchados, realizarán una paralización de 24 horas y así hasta la huelga indefinida, hasta lograr el cumplimiento de esta demanda. Sí, hoy día hemos tenido una conversación, pero una conversación no agradable, porque parte es un hombre casi dictador, se puede decir, es un hombre intransigente, abusivo, porque otra cosa no se le puede decir, que maltrata a los trabajadores. Sí, así es, no lo necesitamos, no lo queremos acá, porque el señor le paga el Estado, es un empleado del Estado, y el señor no es dueño para que él, como su propiedad, quiera manejar el Estado. ¿A qué motivo refiere eso usted? Yo me refiero porque hoy día hemos tenido casi un maltrato de parte de él. Hemos sido maltratados como dirigentes por la actitud prepotente que es el director, ¿no? ¿De qué manera les ha maltratado? Aduciendo de que el señor es cortante, el señor casi no quiere dialogar, usted está exponiendo, te corta y te desvía las cosas en una forma que no quisiera escuchar, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes qué acciones van a iniciar? Nosotros hoy día, después de salir de la reunión, hemos tenido una reunión con los trabajadores y se ha acordado nuevamente retomar, porque estaba suspendida nuestra medida, retomar mañana, hacemos plantón de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y el día lunes estamos yéndonos a 24, después se vuelve una huelga indefinida. Y si es posible, vamos a pedir su salida del director, porque no podemos tener un hombre abusivo con esas características que maltrate a los trabajadores. No le interesa la institución, al no interesar la institución tampoco le interesa a la población.